Señor. Tenemos una fiesta, queremos honrar todo el recorrido y todo lo que viene por delante de 1000 programas y ahora tenemos música en vivo, ¿sabes? Tenemos música en vivo, estamos preparados en vivo, pero recontra. Postalina, postalina. Pero te digo, no paraban de entrar los músicos, llegaron todos, la banda completa, se lo agradecemos, estamos más que felices porque esto es una fiesta, los 1000 programas de Morphy se festejan con los pericos. ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Y a ver, a ver! Esta no es mi casa, no. Home sweet home, y esta no es mi casa, no. Home sweet home, volver siempre es mi ilusión. Home sweet home, y al volver esta es mi canción. Por 3000 vivos y 3000 programas más. ¡Y arriba! Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego, tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que el tango no es para mí. ¿Are you ready? ¿Are you ready? Tanto, o sea, es de ustedes, pero también es propio, porque para nosotros esta es nuestra casa. Totalmente. Y es nuestra casa dulce, y acá se hacen las recetas, y acá realmente nos hicimos un montón de amigos, y ustedes que son un amor, chicos. Pero realmente no podíamos empezar el festejo con otra canción que no sea Home Sweet Home. Fuerte el aplauso, porque te digo que es emoción. 32. Mirá, como banda. 32 años de historia como banda, y los tenemos acá, y han venido a Morphy, y... Y 33. Casi 33 ahora en diciembre. Y a ustedes, le pregunto, porque para nosotros cumplir 1000 programas es un montón. O sea, si vamos al día uno, quizás nadie se imaginaba que podía pasar tanto tiempo como banda. ¿Cómo es eso? Que una banda permanezca tantos años y siendo tan exitosa. Ya es una forma de vivir. Es muy difícil, ¿no?
tomar perspectiva eso, porque siempre fuimos pericos. O sea, hace 32 años ininterrumpidos que somos una banda, una familia, un grupo de gente que está viviendo, tocando, viajando. Nada, es una vida realmente y pasamos más de la mitad de nuestra vida siendo lo que somos. O sea, que no podemos saber qué es no ser pericos. Claro, o sea, nosotros, desde que empezó la historia de Murphy, se sumaron 7 hijos, ¿no? A lo largo de la historia, yo me sumé el último cuarto de la historia, sí. Podríamos decirlo. ¿Ustedes cuántos, desde que empezaron ahí a los 18 años hasta ahora, cuántos hijos son? ¿10 hijos más? ¿15? ¿Cuántos? Y más o menos. Sí, muy interesante. Más o menos, ¿no? Y sí, imagínate, porque todos eran chiquititos hace 33 años. Feliz domingo, me acuerdo, cuando empezaron. Dios mío, es un montón. Qué viejo que son. Hemos vivido un montón de cosas, muchas vidas paralelas en conjunto. Y, 16. ¿16? ¿Hiciste la cuenta? ¿Contaste? 16 hijos. Sí. 16 hijos, mirá, nos dan 5 vueltas. Y una nieta. Y una nieta. Sí. ¿Quién es abuelo? ¿Quién es abuelo? El hombre invisible. Pará, porque miro para... ¿Pero qué le pasó? No, está atrapado en Panamericana, pobrecito. Ay, mi vida. Porque le armaron todo. Ojalá sea el abuelo. El corralito. Ahora camina lento el abuelo. Hay que entender. No, pará, había un quilombo en Panamericana. A mí me pasó. Está el hermano representando. Está en Pavón. No, se fue a Pavón. Está el hermano representando ahí por la Bueno, lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar. ¿Puedo tocar yo cualquier cosa si necesitas? Yo soy chico de la batería. Obvio. Sí, puede. Más o menos. La pandereta, un shaker, dale. Yo me animo. ¿Le podemos dar una indicación? ¿Podemos tocar? Más o menos. Esto no se desafina, por suerte. Puedo tener un casting en vivo. Muy buena, Chino. Sí. Menos mal que no faltaste vos, Juanchi, por favor. ¡Esa! Mira el chino. Más el chino, ¿eh? Clarísimo, el chino tiene clara. ¿Podemos cargarlo? Vas a cobrar nada, chino. El abuelo va a llegar y le va a dar un infarto. Igual es joven, es un abuelo joven. Sí, es un abuelo joven. Sí, sí, sí. Con un sifonazo me saca de acá el abuelo cuando viene. ¿Sí? No lo duda ni un minuto. Y lo estamos bulineando, que le decimos abuelo, se vuelve. Se agarra para Panamericana de vuelta. ¿Cómo se llama el abuelo? Marcelo Blanco. Marcelito, si estás ahí, metele Panamericana, porque esta canción sale con el chino. ¿Con cuál vamos? Casi nunca lo ves. Yes. Qué emoción, casi chino. Nunca lo ves. En los 1000 programas de Murphy para todos ustedes. Vos fíjate. Lujazo con Tutti, en vivo. Vos fíjate, Toby. Y aparte, en exclusiva, con el chino también. ¿Qué te Tremendo, parece? Una percusión de locos. Los Pericos, en vivo, vamos. Garganta profunda, cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando el lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras, todo se cae y ahí está. Investigando por ahí, vamos chino. Nada entender, siempre estás en otra. No existir y la ignorancia es tu juego fiel. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando el lado al sur. Abrí los ojos una vez, no estamos a oscurar. Siempre estás en otra.
puedo decir, podés ya no existir. Y entre la gente sonriendo en paz, cuánta anestesia que te mandas. Estás en cuatro en la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando ese lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Guadana, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. Transpira como músico, pero, te digo. Pero la tenés clarísima. Es una dieta de músico. Capo, ¿eh? No te van las manos a muy bien, ¿no? Con no. las manos limpias. No, terrible. Pero las manos rojas. Duro, chile, no sabes qué, aparte te entusiasmas, no te importa nada. Transpirás como un campeón. Pero ustedes viven bueno. así la vida como al máximo, al palo. Sí, porque estés como arriba, ¿es así arriba. O no? ¿Es así o no? ¿Es así o, que, o no? ¿O no existe? O no. En casa. Pero les pasa eso de que la gente les dice, no, no, pero ustedes están siempre arriba, o hay un día medio bajón y de repente como que empezás a tocar y sacás todo para afuera. Es como ustedes, están siempre arriba. Siempre claro, arriba. No se puede estar. Vos imagínate que yo te lo pido, están así. Igual para. No, yo salgo dale, de acá chico. Y me voy a dormir la siesta. Sí, como que sí. En un momento no, necesito. No, duermen como... nunca. No duermen. No, no, no. Vale, venimos de una gira de México, de Chile, hicimos dos shows este fin de semana y llegamos llegaron... y estamos acá la mañana. Acá, tocando. Derecho, muy bien. Ah, muy bien. Y eso los mantiene jóvenes, chicos. La verdad que los 33 años no se notan. Yo lo veo más guapo que antes. Bueno. Sí, yo sí, sí pongo sí. A ver. Viste, recién veía también la imagen del primer Morphy. A sí. Gerardo lo veo más lindo ahora. Sí. Y está más lindo. Viste, lo ves como más con acá. ¡A Cristóbal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, bueno! ¡Dale, gusta! ¡Cero! Me hiciste vivir el momento, toqué con los pericos recién. Marcelo, abuelo, por favor. Te digo que una batalla de percusión que se arme. Porque no sé si se lo escucha así con este micrófono bien, porque recién les contamos que estamos en los 1000 programas de Morphy y pasaron 7 nacimientos desde que arrancó Morphy hasta ahora. Y en los 33 años de los pericos pasaron 16 nacimientos, pero además un nieto, que es tuyo. Sí, Amanda, divina, 12 años tiene. Ya 12 años, sí, mirá. Así que mirá. Estábamos bien, hablando de vos qué mientras piola, estabas apartada. Yo pensé que iba a venir un abuelo y me vino un canchero, bueno, un potro, un bombón. Un potro, bastante sino... abuelo. Bueno, así que nada, tuve un inconveniente en Panamericana. No pasa nada, que... estamos esperando. Me encanta, es genial. Llega, estamos en mi programa, voy a ponerlo en autos para que sepa. No, tuve un inconveniente en Panamericana. Que... Pero no, para, pasa nada, te bueno, retiendo. No pasa nada. A Marce, por favor. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, Marce. Vamos a festejar. ¿Estás listo, Marce, para arrancar con un temita? Por supuesto que sí. Esto recién empieza, Marce. Te estábamos esperando para el primer tema. Total, que salga. Vamos listo para abrir. Vamos igual. No sabe, el que no... Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sabés lo que va a tocar? Como sigue, ¿sabe la lista? Chete, que sabemos, Marce. Nada que perder, Marce. ¿La tenés nada que perder? No te modifiqué nada raro. Yo no te toqué ahí un poco, no te toqué nada raro. ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, pues estuvo toqueteando ahí en el... ¿Querés seguir? No, toca vos. Queremos escucharte a vos. Nada que perder, se va a poner los auriculares. Lo esperamos, amor. Estamos con los pericos, estamos cumpliendo los 1000 programas. Una banda que ya tiene 33 años de historia, cumpliéndolos en diciembre. Y que hoy tenemos el honor de contar con ellos, de su alegría, su energía. Y es lo que queremos compartir con ustedes, como lo hacemos todas las mañanas en Morphy. Y son familia, como nosotros. Por eso nos gusta que llega y nos cuentan que fue abuelo, que él es abuelo, que tuvo un problemita en Panamericana. Pero estamos todos, chicos. Morphy para todos. ¡Vamos! Festejo de los 1000 programas y nada que perder. ¡Vamos, ¡vamos! Pericos! Let me go, I'm so tired. Give me
came apart because she locked me eyes. He's going away, and you please don't call me home because she locked me eyes. He's going away to lonely nights, lonely way. Let me go, I'm scared. Shout your name because she locked me eyes. He's going away, and you please don't call me home because she locked me eyes. He's going away to lonely nights, lonely way. No vamos a cantar la parte comprometida. Let me go, I'm so tired. Give me my part because you love me. Eyes is going away, and you please don't call me home because you love me. Eyes is going away. So lonely nights. Vamos de vuelta. The only way. Y dice, give me please the child and let me go away. Santi, que va a ser el feliz cumpleaños. No, mentira. No. Adelante, Santi. Mostramos un hilo en el que Benjamín Amadeo, que es un actor que también es músico, mostraba que la gente canta en las canciones cualquier cosa. Sí, esta por excelencia. ¿Me puedo preguntar qué se dice exactamente? Pues yo canto cualquier cosa en el huevo. No, no, en la parte del estribillo. En el please the child and let me go away. No, y en el huevo, 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 huevo. No, esa huevo, 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 huevo. Esa es una ADN del vallano típico. Huevo, huevo, huevo. Ahí está todo bien. Pero a ustedes no les molesta que cada uno tire. Because you love me, and she's loving the way. Es como que. ¿Qué dice ahí? Las letras de diferentes maneras. Imagínate cómo va a interpretar una onomatopeya de algo. Está perfecto. No, está. Libre. Te viene uno que habla inglés y dice, ¿lo qué? Sí. No, de hecho piensa que está hablando en español. Claro, dice, no, no entiendo español. No, no lo entiendo porque es en español. Bueno, lo. Los pericos no se van. Vamos. Ya le sacamos la llave del auto. Van a festejar los 1000 programas con nosotros hasta el final, porque queremos que la fiesta siga hasta el final. Obvio. Tenemos 1000 choris. Hay 1000 choris, así que quédense, un chori para ustedes. Tenemos hay condimentos para todos, ¿eh? Para poder disfrutar, para poder tener una jornada realmente increíble. Estamos cumpliendo 1000 programas. Sí, señor. Y tenemos muchas sorpresas para compartir con todos ustedes. Se quedan un rato más, ¿no? Yes. Se quedan. Yo quiero saber cómo viene la cocción de estos choris. Georgini, ¿estás ahí? ¡Cantan los pericos para nosotros! ¡Fuerte el aplauso en estos 1000 programas! ¡Vamos, Gemma Morphy! ¡Vamos, Gemma Morphy! ¡Vamos, perico! Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy
ayudarme a formar un espacio mejor. Run, 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 away. Away. Run, 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 away. Away. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara. Oh, oh, oh. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar a Morphy cantar. Hey. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run away. Run, run away, away. Cuídame bien, bien, que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Run, 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 run away. Todos. Away. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run away. Ustedes, vamos. Away. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez. ¡Felices mil programas! Estamos en vivo con los Pericos, Lizzy. Esta es una verdadera fiesta en la que vos también formás parte. ¡Gracias! Sí, claro, espectacular, los Pericos que me encantan. Así que la verdad ha sido un programa fantástico. ¿Qué hicieron con los chorizos? ¿Se los morfaron? Ahora te mandamos para que coma toda la producción. Por favor, Maestro, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Yeah.
No te escuchábamos nada. Mirá que estoy acá, soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Estás como la cobra, como Jimena Barón ayer en Susana. Sí, Susana. Sí. Tenemos una canción para dedicarle a ustedes, chicas. A ver. Vamos a cantarle. A ver. Mira, precocia. La queremos. Concha para arriba, concha para abajo. Tengo un hechizo que me encajo. Y para todo lo que me envidia, tengo una... Dios me libre y me guarde. Los pericos parece que las quieren contratar para que sean parte de la banda. Si le queremos parece. Agradecer antes de que empiece el precio justo, Lizy, te queremos mucho, queremos a todo el equipo de producción, le queremos agradecer a los pericos por haber venido. Gracias, chicos. 33 años de trayectoria y están honrando nuestros 1000 programas de Morphy. De verdad, para muchas nosotros gracias. Es todo un honor y un lujo poder festejar hoy estos 1000 programas con ustedes. En vivo, aparte, música en vivo, con los vientos, la percusión, toda una locura. Pero como nos gusta. Lizy, ¿a vos te gustan los pericos? Me encantan los pericos y ahí vimos el de anteojo que estaba. Porque acá estamos. ¡Juanchi Valerón! ¡Juanchi! ¿Te gusta Juanchi, Lizy? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, divino. ¿Vos? Bien, bárbaro. Tengo acá para presentarte dos materiales. Una está casada, pero quiere dejarnos... Está comprometido, Juanchi, por favor. ¿Está comprometido? Ah, el seguro debe estar buena. Está la mujer acá, ¿dónde está tu mujer? Eso, ¿no? Está acá la mujer. No está por acá, no está, me dice. No está, por la duda no llevamos más preguntas, señor. No, pero pará, pues las chicas también. No hubo cuestiones, señor juez. Una de las chicas es tu cuñada. ¿Me ha pasado alguna vez? Sí, claro. Sí, pero defendí a tu cuñada, ahí está Martina, mi cuñada. Estoy mantendiendo el fin de semana con la familia. ¿Cómo está, Martu? Martu, yo te haga la loca. Separarse por un rock, está dispuesta a separarse. No, no, mi hermano Sebastián, pobre. Pobre. Bueno, ¿qué lo quiere dejar? Si le gusta Nicole Vázquez. ¡No, no! ¡Ah, no! No, pero está casado, Nico Vázquez. Pero si dice, si le da bolilla a Nico Vázquez, lo deja. No. Pará, capaz que es un permitido. No, es un permitido. Es una cosa de fantasía. Pero está con Jimmy acá. Sí, es verdad. Tensión. Pero está permitido, está hablado. ¿Y cuál sería tu permitido, Lizy? Yo, el que quiera, no tengo problema. El que me permita. Mi permitido es el que me permita. Pero te ves más por el lado. Te ves, Lizy, con una estrella de rock por el lado de los pericos. Acá, pues yo te veo muy bien, como por acá, como con la noche. Barreiro, un Paulo Carla. Como Dolores Barreiro con Matías Camisani. Oh, sí, no, que ahora se separaron, Lizy. Claro. Che, qué cosa. Me puedo agarrar a Matías Camisani, no, pero que los pericos me cantan. Te encantan. Todos me gustan. Te cantan, aparte. Me encanta todo. Y vos, y la chinita está soltera claro, también. Sí, también. Acá hay algunos, pero acá tenemos un abuelo. Podemos festejar, porque ya no, que los abuelos del 2019, Lizy. No, Son pareja. Tocan el trombón en pareja, muy bueno, bien. Bueno, ni un soltero vino, nadie. Sí, nadie. Ya van a estar solteros. ¿Están todos prometidos? ¿Están todos también? ¿Dónde están los choripanes? Ah, mirá qué lindo esos dos, los ¿cuántos ubicados los pericos, Lizy? Bueno, pero Lizy no es celosa, así que no se preocupen. Escúchame, ¿los choripanes dónde están? Los choripanes están en el camino, van para allá, para toda la tribuna. Igual te decía, ¿cómo nos cagaron con los choripanes en el hipódromo? ¿Cómo? Porque no, perdón, pero nosotros estamos con el hipódromo. Sí, no lo pensó, Lizy, no lo dijo. Lo pensó. Estamos con el mismo hambre de los 1000 programas, solo que nos tenemos que ir al hipódromo a festejar ahora. La gente se piensa que comemos nosotros, pero hacemos que comemos, no comemos nada, no dejan comer nada. Sí, no, el canal los tiene a pan y agua. Chicos, me están comiendo los minutos de mi programa, después tengo que atar a los participantes haciendo los correos. Bueno, perdón, no te robamos más, Lizy. Le agradecemos a los pericos. A los pericos, muchas gracias por venir. Gracias. Le agradecemos a todo Telefe por estos minutos también que nos pasamos. Lichu, perdón. Mañana te los devolvemos, arrancantes, si querés mañana. A todos, de verdad, que hacen un programón. Te vi, chiquito. El chiquito se emocionó y hace 4 programas que está. No, che, hace un montón de tiempo ya. Levantándome la mañana, Lizy. Sé cómo suma la llena. Lizy, te quiero mucho. A todo el equipo, a Fede, a Manu, a Marto, a la China, a toda la banda. Son un equipazo, de verdad, son un equipazo. Hacen un gran programa. Y a vos te quiero agradecer también, compañera mía. Gracias, chinito. Gracias por venir a renovar todo el ambiente. Por mucho, por Timón, porque mucho más. Para todos, gracias. Gracias a nuestros productores, que los quiero nombrar el nombre, Lizy.
Sánchez, Luli, Ari, Isa, Pablito, La Negra, gracias René también, la Colo, Cole. Somos un grupo pero enorme, enorme, Lungarini, acá la cucaracha, a Sauri. Besos enormes.